Hallo, guten Morgen. Hallo, Wie geht's? wie geht es Mir geht's gut, danke. Und dir? Ihnen? Mir geht's sehr gut, danke. Das freut mich. Gut, dann machen wir mal weiter, wo wir gestern aufgehört haben, nämlich bei dem Brief. Na, also wir hatten ja zuerst den förmlichen Brief, la carta formal. Ya sabemos cómo es. Eso tienes que así aprender de la memoria. Sí. La carta, mira, acá tengo la llave, ¿no? La clave para el examen. Entonces tú ves acá. Acá que la carta tiene 3, 3, 3 y 1, 10 puntos. Sí, entonces la carta es importante. Por eso te lo muestro bien, ¿no? Para tener eso presente, que la carta en el examen escrito es, pues, decimos lo más importante, ¿no? Son 10 puntos y... Mira aquí por ejemplo, en lectura tienes en total 15 puntos, ¿sí? Pero son muchas tareas. Entonces, la carta, si haces errores en la carta, puede ser que pierdas muchos puntos, ¿sí? Por eso es muy importante, pues en mi opinión, más importante que esto aquí. Escucha, por ejemplo, mira, si allá hay una tarea que no sabes, entonces pierdes un punto, ¿no? Pero en la carta es cada tema 3 puntos y si no, por ejemplo, si no entendiste bien qué tienes que hacer, entonces puede ser que pierdas allá en la carta bastantes puntos. Por eso nos dedicamos bien con esa carta para ganar todos los puntos, ¿sí? Ayer hablamos de la forma formal de la carta. No olvides aquí esas pequeñas diferencias. Si hablas a un señor, es Herr Schmidt, ¿sí? Y sehr geehrter Herr Schmidt y la mujer sin R. Es por el género, ¿sí? Y si estamos aquí en Damen und Herren, estamos en plural y entonces tampoco recibe la R. Con los saludos finales, mit freundlichen Grüßen, aquí tienes. Termina en una N porque es plural dativo. No sé si ya te dedicaste bien con los casos. El dativo en el A1 es un tema que sí se toca en el contexto de las preposiciones. ¿Sabes qué es el dativo? ¿Qué es lo que va relacionado directamente? Es ist el acusativo. El acusativo es el objeto directo. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, dices, yo como una manzana, entonces esa manzana recibe directamente mi actitud. ¿Sí? Y eso es el acusativo. Y el dativo es, decimos, el objeto indirecto, pero no es solo esto, ¿no? Hay en alemán muchas preposiciones que requieren el dativo, ¿sí? Aunque no es objeto indirecto, entonces la preposición mit viene siempre con dativo, ¿sí? Entonces, si tú ves mit con... Después viene un dativo. Eso es seguro, ¿sí? Porque esa preposición mit no tiene otra opción. Viene con dativo sí o sí.
Pero no vamos a hacer ya demasiado gramática. Solo quiero explicar por qué tú tienes aquí una N en el final y aquí tienes una M en el final. Y eso sí es importante, porque aquí estamos en singular, es solo un saludo. Y aquí hablamos de varios saludos. Sí, entonces el adjetivo que tenemos aquí, cordiales saludos, cambia la terminación según el caso. Sí, eso es un tema que en los niveles avanzados te va a ocupar más tiempo, sí, porque es algo difícil en alemán este tema. Y más para hispanohablantes, porque no en español no aplica tanto eso lo de los casos, ¿sí? Entonces es un concepto en alemán que ustedes no conocen de su propio idioma y así siempre es más complicado aprenderlo, ¿no? Entonces, como para mí, el subjuntivo en español o la diferencia de ser y estar. Sí, porque en alemán solo tiene sein y no es distinto, ¿no? No hay ninguna diferencia. Entonces, para mí, como no hispanohablante, este concepto, hasta hoy hago errores con esto. Sí, entonces, sí, son temas que son complicados. Si tú no tienes la misma idea en tu propio idioma, entonces siempre es un poco complicado y necesita que te enfocas en esto, que aprendes estas terminaciones y todo esto. Ahora aquí solamente eso aprendes de la memoria y ya, para hacer bien la carta. Ok, entonces ya te muestro cómo sería la carta si estamos en una situación informal. Sí. Aquí estamos formal, ich möchte, und escribimos aquí sie para decir, para aclarar que estamos en modo usted. ¿Sí? Esto es lo importante. Si estás en la situación formal, que saludas en forma correcta. Uno de esos tres saludos, sehr geehrter Herr Schmidt, sehr geehrte Frau Schulz, sehr geehrte Damen und Herren, si no sabes quién va a recibir la carta, sí, y todo en modo usted y terminando con mit freundlichen Grüßen o mit freundlichem Gruß. También se puede hacer escribir viele Grüße, pero es ist un poco informal, ¿no? Entonces, si se puede en una situación no tan distante, ¿no? Si decimos que es algo entre informal y formal, ¿no? Viele Grüße, muchos saludos, significaría. Y nombre y apellido otra vez, ¿no? Entonces, eso es como la firma con nombre y apellido. Y si estás en modo tutear, solo el nombre. ¿Sí? Entonces, no pones el apellido si escribes a un amigo. ¿Ok? Y ya escribimos a un amigo. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos varias opciones para iniciar, para el saludo inicial. ¿Tienes una idea? ¿Cómo lo harías? ¿Podría preguntarle cómo está? Sí, pero ¿qué dices normalmente? Si tú escribes a alguien, dices, hola, Sí, hola. hola, ¿no? Entonces, en alemán sería esto, hallo. ¿Y cómo se llama él aquí? Michael, hallo. Michael. Comma, ¿sí? Siempre este saludo inicial
termina con un coma y después seguimos con minúscula. También otra posibilidad es un poco más formal, Libea Querido. Michael. Sí, es algo como querido, querido Michael Michael. Sí, a mí personalmente no me gusta mucho este saludo, pero sí, hay gente que lo utiliza y también en contextos más formales puedes hacer liebe Frau Sánchez. Sí, si alguien te escribe en forma tuteando, utilizando el apellido. Sí, en alemán nunca decimos en el modo usted, nunca decimos el nombre, no decimos Teresa, usted. Sí, eso no Okay. se hace en alemán. Sí, decimos señora Sánchez, usted. Sí, eso es importante. Si estamos tuteando, utilizamos el nombre y estamos en modo usted, utilizamos el apellido. Sí, y esto también es en las cartas. Así, entonces, aquí podemos decir Lieber Michael. Decimos, esos son los dos, decimos, posibilidades más comunes. Sí, y para esa tarea, lo importante, ¿no? Una de las dos. La que quieres, ¿no? Es. Los dos se utilizan en la carta informal normalmente, ¿no? Si tú tienes aquí Lieber, otra vez la R, y si es mujer, entonces falta la R, ¿no? Entonces, liebe Teresa, por ejemplo. Entonces, aquí no termina en R. Ese R es en el nominativo masculino. Sí, allá hay que agregar siempre la R a los adjetivos y adverbios. Ok, ahora escribimos con minúscula con la forma du. Este du. Igual que este sí aquí, escribimos en cartas con mayúscula. Es algo de cortesía. ¿Sí? Quiere mostrar que tú estimas a esa persona mucho y es algo de respeto y por eso escribes la persona con mayúscula. Si no lo haces, no te van a quitar puntos, sí, no pasa nada, pero es la forma correcta, ¿no? Entonces, en carta solamente. Si tú escribes algo que no es carta, entonces esas personas no necesitan escribirse con mayúscula, ¿no? Pero en la carta te diriges a alguien y quieres expresar tu respeto, algo así, entonces sí, utilizas allá la mayúscula. ¿Y cómo terminamos en la carta informal? ¿Qué podemos hacer para terminar? Yo estoy confundida porque yo no he hecho una carta, yo la he visto. O sea, que podríamos hacer una carta en general con los tres, con las tres palabras que me dieron de ejemplo. O sea, con esto de la invitación, de que me duele la muela, que no puedo ir. O sea, se pudiera formular la carta para yo tener el ejemplo claro. Okay, sí, eso sí hacemos, ¿no? Pero yo quería pues darte aquí primero el marco Ah, de formal, ¿no? Porque mira, aquí te muestro otra vez la los puntos.
Tenemos aquí Inhaltspunkt, significa punto para contenido. Uno, dos, tres, y aquí dice comunicative Gestaltung. Sí, eso significa diseño comunicativo, algo así, ¿no? Eso es lo que de momento hablamos, ¿sí? Si tú decidiste bien, si estás en modo usted o tú, si decidiste bien cómo saludas en el inicio y en el final, ¿sí? Hay un punto para esto, por eso te explico bien la forma, ¿no? Cómo debe ser la forma de la carta. Después hablamos del contenido que vamos a escribir para decir aquí que no podemos ir a la invitación porque nos duele el diente y tenemos una cita con el médico. ¿Sí? Entonces, hacemos rápido el saludo para terminar. Eso puede ser lo que tuvimos acá. Viele Grüße. Es, en mi opinión, lo mejor para la carta inoficial. Yo siempre saludo así y con solamente el nombre. Sí, viele Grüße, Teresa. Hay personas que también dicen, escriben acá, liebe Grüße. A mí no me gusta mucho, pero sí hay gente que saluda así. Muy informal sería decir tschüss. Sí, se puede hacer también entre amigos, chao. O el chao italiano, que se escribe así, es también los alemanes utilizan esto, pero muy informal, entre amigos, ¿no? Es algo muy entre amigos, ¿no? No vas en un contexto ya de este examen, no vas a saludar así, ¿no? Es solamente para que lo sepas, que esos saludos sí se utilizan. En alemán también, aunque son español y italiano, pero sí es común utilizarlos. Pero lo más, decimos, lo donde no estás mal, si haces esto así, viele Grüße y tu nombre. Ok, ya nos dedicamos con el contenido de la carta. En este caso, el amigo Michael te invitó a comer, hat sie zum Essen eingeladen. Sie können nicht kommen. Usted no puede ir. Sí, en alemán aquí usamos venir. Sí, muchas veces en alemán, en lugar de ir, se utiliza venir. Sí, entonces. Usted no puede venir. Sie haben Zahnschmerzen. Usted tiene dolor de dientes und einen Arzttermin am Nachmittag y una cita médica en la tarde. Listo. Ya explicamos eso al amigo Michael. Y tenemos aquí tres avisos. Y cumple con los tres. Sí, siempre en esa tarea son tres cosas y te dedicas con cada una. Si no olvidas ninguna, porque recuerda, son tres puntos cada tema. Puede ser muy corto, no tienes que escribir mucho, pero no olvides ninguno de los tres. ¿Vale? Primero, agradecemos para la invitación. Sí, danke für die Einladung. Segundo, decimos, sagen Sie, dass Sie nicht können und warum. Es son, decimos, hacemos dos frases acá porque eso es un poco más, ¿no? Tenemos que decir que no podemos ir y explicarle por qué. Sí, es de cortesía también. Tú no dices solamente no puedo y chao. Sí, dices que no puedes y por qué no puedes. Y el tercero es pedir disculpas.
Sí, entonces eso otra vez es sencillo, ¿no? Entonces miramos, estamos aquí en modo tuteando, tomas la decisión, ¿cómo saludamos? Hello, Michael. Borramos esos dos y tú empiezas así, por ejemplo, para agradecer la invitación, como lo diría. Perdón, la fecha es casi igual, yo sé que es con un punto, ¿se pone a la derecha superior o como lo hacemos nosotros aquí? En este examen no tienes que poner la fecha. Sí, Ah, ok. en un, pues, según sepa, no es necesario, ¿no? Pero si es una carta oficial, entonces antes de saludar, tienes a la derecha, escribes el lugar, por ejemplo, ¿en qué ciudad vives tú? La Vega, pero el examen es siempre en Santo Domingo, se dice Santo Domingo. Okay. Santo Domingo, coma, sí, y espera, ya hay un error. Y después viene la fecha, 26.07.2022. Sí, así puedes hacerlo. Pero eso es súper formal. Decimos que es una carta escrita en papel, no es un correo electrónico, sino una carta escrita en papel. También puedes hacer aquí escribir betreff, que es el asunto, y escribir, por ejemplo, unser Termin. No, pero eso sería súper formal. Eso hace si escribes una oficina, decimos, ¿sí? A una oficina en forma de en papel. Y normalmente en este examen no es necesario, ¿sí? Sería exagerado, ¿sí? Y más si es que tú estás escribiendo a un amigo, ¿sí? Si escribes a un amigo, no es necesario poner allá la fecha ni el betreff, ¿sí? Pero vamos a ver que en las tareas que ya vienen, ya que te los pongo después, hay también situaciones oficiales y en eso sí puedes hacerlo, ¿no? Puedes, y no te cuesta mucho escribir allá la fecha y el lugar, Santo Domingo. 26.07.2022. Ok, estamos aquí en nuestro patrón. Eso borramos. Hicimos que terminamos aquí con viele Grüße. Y ahora miramos esos tres puntos que tenemos que escribir. Primero, agradecemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dirías? Tú quieres decir gracias para la invitación en alemán. Entschuldigen. Eso es pedir disculpas. Sí, pero Ah, okay. iniciamos con danke für die Einladung. ¿Ok? Y ¿sabes qué? Eso puedes copiar así como es. Ah, ¿cómo Sí, está? Así mismo. muchas veces es mucho más fácil que uno cree, ¿no? Tú puedes aquí escribir danke für die Einladung y ya, y no más, ¿no? Danke für die Einladung. Pero también puedes variar un poco, ¿no? Para mostrar que tú sabes. Que sabes las cosas, puedes, por ejemplo, también decir, vielen Dank für die Einladung.
¿no? También puedes decir, vielen Dank für die Einladung zum Essen, ¿sí? Para especificar un poco qué es, qué invitación era. Also schreiben wir hier vielen, vielen Dank, muchas gracias für die Einladung zum Essen. Punkt. Esos son tus primeros tres puntos que ya ganaste, copiando casi un texto, ¿no? Esos hicimos muy fácil, pero ya viene un poco más complicado. Sí, entonces, sagen Sie, dass Sie nicht können. Entonces, tenemos que decir a Michael, que no podemos, ¿sí? Y eso hacemos con un algo lastimosamente o lamentablemente. ¿Cómo sería eso en alemán? Leider. Leider. Ok, ¿qué más escribo? Es como en ese momento tengo que poner no puedo ir o hoy tengo o la cita es al final. Okay. No, ya tienes que decir que no puedes ir, que no puedes ir. Ich nicht, es kommen. Okay. Ahora decimos por qué. Sie können nicht Con kommen. weil, Sie. con weil. Okay, mit weil. Leider ich nicht kommen, weil. Sería heute, ich habe o ich habe heute. Como hoy tengo una cita. Ich habe heute. ¿Qué tienes hoy en alemán? Termin. Ajá. Einen Einen Termin. Termin o más especificado, Arzttermin, ¿no? Mira, mira, aprovecha lo que tienes acá, ¿no? Einen, allá aplicas el acusativo y tú puedes copiar todo esto. Aquí, einen Arzttermin. Am Nachmittag, ¿sí? Weil ich habe heute einen Termin, einen, besser gesagt, Arzttermin am Nachmittag. ¿Sí? Allá no es exactamente lo que ellos quieren, que tú copias esto, pero en la forma yo, ¿no? Que escribes de tu perspectiva. Ahora necesitamos solamente pues decir disculpas, pedir disculpas. ¿Cómo lo hacemos? Un poco más largo, no solo decir Entschuldigung, sino pues hacer una frase, ¿no? Una frase completa. Ahí sí necesito ayuda. ¿Cómo se diría? Te pido disculpas. Puedes decir, bitte entschuldige o ich bitte um Entschuldigung. Sí, las dos son correctos. Sí, ich bitte um Entschuldigung oder bitte entschuldige. Y listo. ¿No? Ya con eso tienes tus 10 puntos. Y aquí hay algo en esa primera parte. Allá sería mejor si utilizar el verbo modal
poder, können, ¿no? Entonces dices, como también en español dirías, no puedo venir, ¿sí? Tú dijiste aquí, lastimosamente, yo no vengo, ¿sí? Pero sería mejor decir, no puedo, ¿sí? No puedo venir. Leider, y eso hacemos en alemán, con können, leider kann ich nicht kommen, weil ich habe heute einen Arzttermin am Nachmittag. Sería aquí un poco mejor utilizar la conjunción den. ¿Ya la conoces? Sí. Sí. Esa conjunción tiene la ventaja que une dos frases principales y no tienes que cambiar la orden de las palabras. ¿Sí? Entonces, con weil es un poco más complicado. Con den no hay ningún problema. Con den puedes unir muchas más frases, solamente poner den y una frase completa. Porque con while el verbo no debe ir al final. No, el verbo va al final, el verbo va al final, ¿sí? Y con den no tienes esa necesidad, Ah, puedo. Okay, ya. ¿sí? Es más simple, más fácil y significa lo mismo, ¿sí? El significado es totalmente igual y yo recomiendo siempre a principiantes utilizar mejor den, para no meterse allá en los problemas, porque si tienes verbos modales o frases con varios verbos, con dos o tres verbos, entonces, ¿cuál verbo va al final? ¿No? Entonces, estás allá pensando, ¿cómo lo hago? Y con la conjunción den, no tienes ningún problema, ¿sí? Utilizas la frase normal, como siempre la haces, y no te metes en problemas con esto. Ok, esa es la carta, como la tenemos que escribir en este caso. Ahora te pongo una segunda carta que tú escribes. Sí, te doy unos, decimos, 10 minutos y, o 15 como quieras. Y miramos, analizamos después. ¿Cómo lo hacemos? Me la envías a WhatsApp, ¿ok? Tú la escribes y me la envías a WhatsApp. Es una carta formal. Sie möchten am 3. Juli in Deutschland Urlaub machen. Schreiben Sie an, acá falta algo, an das Reisebüro. Pues esta es la situación, ¿no? Tú quieres el 3 de julio en Alemania hacer vacaciones en Alemania. Y tú escribes a la oficina de, ¿cómo se llaman? De turismo. Sí, oficina de turismo. ¿Wann, wie viele Personen und Zimmer? Fragen Sie den Preis. Cuando tú escribes cuándo quieres ir, preguntas, no, dices cuántas personas son, sí, puedes preguntar la disponibilidad, cuántas personas son y cuánto cuesta. Sí, está claro. Okay, ¿cuándo? Vamos a los capítulos. Tienes que decidir si tuteas o dices usted. Sí, tienes que poner el saludo adecuado. No tienes Ahí ningún. sí podría ser damas y caballeros, porque ahí no sé quién la va a recibir. Exacto, no tienes ninguna persona. No sabes si es mujer o hombre. No tienes ningún nombre. Entonces, haces. Es damas y caballeros, o como sea la traducción, ¿no? Damen und Herren. Y haces todo bien formal, te quedas en modo usted,
Sí, y preguntas esas tres cosas y decimos 10 minutos a las 10 y 15, ¿ok? Inicié, pero olvidé que me dijo que formal debo empezar con sí, usted, o sea, sería pedir, usted puede, sí, que una es mía, Sí, biche. sí. Ay, ah. Sí, pues si quieres solucionamos y yo te mando como tarea unas más cartas, ¿sí? Entonces, Sí, para por hacerlo favor. con tranquilidad, pero yo te recomiendo ponerse un temporizador, ¿sí? Porque tú vas a tener en ese examen, no vas a tener tiempo indefinido, ¿sí? Entonces, es recomendable entrenar esa situación con presión, ¿sí? Porque Ah, okay. vas a tener presión en este examen, porque el tiempo está, decimos, está, si tú sabes todo, entonces está bien, ¿no? Pero si empiezas en cosas de dudar y pensar mucho, entonces no te alcanza después el tiempo. Sí, por Y sería, eso. por ejemplo, aquí, si yo digo, sí, sí que una mía viste informaciones, Uva den Price, tendría que decir de las habitaciones. O ya, por ejemplo, como yo diría que somos cuatro personas, Eso, exacto, ¿no? yo Sí, solamente es tendría que que. pedir el precio. Sí, y mira, tienes que inventar algo, ¿no? Tú dices, somos cuatro personas, necesitamos una habitación o dos habitaciones y cuánto cuesta, ¿sí? Entonces, la carta en español sería así: estimados señores, yo quiero el 3 de julio hacer vacaciones en Alemania. Somos tres personas y necesitamos una habitación con tres camas sencillas. ¿Cuánto costaría? Por favor, le agradecería una respuesta rápida, algo así. Y cordial saludo, Teresa Sánchez. ¿Sí? Eso sería en español. Si ¿Sí? Tú tienes que inventar esa carta y hacerla en alemán. Si ¿Sí? Ya miramos cómo está aquí solucionado. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte am 3. Juli mit meiner Frau und meiner Tochter, eso puedes variar, ¿no? Porque tú eres mujer, entonces dirías allá mit meinem Mann oder mit meinem Freund und meiner Freundin, meiner Tochter, meiner, weiß ich nicht, in Deutschland Urlaub machen. Wir möchten ein Zimmer für drei Personen. Was kostet ein Zimmer? Ich bitte um Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Vorname, Nachname. No, eso es todo. Más no hay que hacer. Pero tampoco menos, ¿sí? Entonces, eso sí, para conseguir esos 10 puntos, tienes que tener esa carta. Es, decimos que es el mínimo, ¿no? Que no, es muy corto, pero más no es necesario. Esa parte aquí mit meiner Frau und meiner Tochter, puedes variar. No, eso no, decimos, no es lo más importante. Sí, allá puedes poner algo, pero si tú solo dices, ich möchte am 3. Juli in Deutschland Urlaub machen, wir möchten ein Zimmer für drei Personen, entonces toda la información necesaria está. Sí, no necesitas decir especialmente con tu pareja, con mi pareja y mi hija. Eso pensaba decir, somos cuatro personas, necesitamos dos habitaciones con dos camas. Sí. Así puedes hacer, ¿no? Pero yo te recomiendo
as enfócate en el mínimo, ¿no? Que no cuentas muchas cosas, ¿sí? Porque así también aumenta el riesgo que haces errores, ¿sí? Entonces, enfócate en lo que dicen acá, que quieren, dice allá, cuándo, cuántas personas, cuántas habitaciones, puede ser una, ¿sí? Puede ser una habitación para tres personas. Y el precio, no más, ¿sí? No hagas mucho más. Sí, enfócate en esas, en esos puntos. Eso haces bien y no agregas muchas más cosas porque después pierdes tiempo y haces cosas innecesarias. No te van a dar más que los 3 puntos por tema. Y si tú cumples con esa información, te dan esos 3 puntos, ¿sí? No te dan los 3 puntos si no es entendible, ¿sí? Si no se puede entender lo que escribiste. Entonces, aquí vemos también en la calificación que hay 3 posibilidades. Hay por cada tema 3 puntos o 1 punto, 1,5 puntos o 0 puntos. ¿Sí? No pueden ponerte 2 puntos, ¿sí? Tienen que decidir, ¿está completo, está casi completo o está en cero? ¿No? Una de las 3 cosas. Entonces, si tú escribes muchísimas cosas, solo pueden darte 3 puntos, no más, ¿ok? Por Que cada tema, ¿no? Entonces, te recomiendo, enfócate muy bien en lo que preguntan. Eso respondes y ya, y no mucho más, ¿no? Entonces, esa parte aquí mit meiner Frau und meiner Tochter es innecesaria. Sí, decimos que no es necesario. vía sin, puedo poner vía sin, vía persona, Genau. Wir sind 4 Personen. Oder como acá, wir möchten ein Zimmer für 3 Personen. Ya lo tienes, ¿sí? Entonces, con eso ya cumpliste. Tú también puedes decir, queremos 2 habitaciones para cada uno 2 personas, ¿sí? Eso también es posible, pero no hagas complicado, ¿no? Haz eso así. También puedes decir, wir sind 3 Personen und möchten ein Zimmer. Wie viel kostet ein Zimmer für 3 Personen? Ja, Listo. Mit freundlichen Grüßen, Vorname, Nachname, no más, ¿no? Eso sí, es decimos la carta. Miramos la próxima, entonces te voy a para mañana dar la tarea de escribirme 3 cartas, ¿sí? Hacer esa tarea 3 veces, que pones el temporizador, decimos 15 minutos máximo, ¿no? Es que, espera, a ver cuánto es el tiempo total que hay para el escrito. Creo que son 40 minutos en total, pero tendría que buscar porque y eso son muchas hojas acá. No, entonces yo pienso, si te pones allá un temporizador con 10 minutos o 15, sprechen es 15 minutos. Ah, es ist la escritura, allá, lectura.
y escritura, pero allá no dice cuánto tiempo tienes. Sí, no. Ah, porque vienen juntos, ¿no? Tú tienes lectura y escritura juntos en una unidad y tú puedes demorarte aquí 20 minutos. Ah, sí, eso me dijo la muchacha, que fue como Sí. 20, 25 minutos. En la lectura son 25 y la escritura son 20. Sí, la escritura tiene dos partes y la carta, decimos, es la parte mayor, es la parte más grande. También hay en la escritura en la segunda tarea, o decimos la primera, es llenar un formulario y eso decimos que se demora tal vez cinco, entre 5 y 8 minutos, ¿sí? Entonces te quedan 12, 15 minutos para la carta, ¿sí? Y entonces yo te recomiendo poner tu reloj a 12 minutos, ¿sí? Un temporizador a 12 minutos y intentarlo de hacerlo en esos 12 minutos, ¿sí? Porque eso tienes que entrenar. Si te demoras más, puede ser que falta algo, que no está completo, ¿sí? Entonces, sería bien escribir esa carta en 12 minutos, no más, ¿sí? Para que te quede el tiempo también para la otra tarea. Las cartas te envío, espera, tenemos acá, ¿cuáles tengo? Yo te los envío a WhatsApp, las tareas, ¿no? Sie haben einen Termin für Samstagnachmittag mit Ihrem Nachbarn Christian. In Ihrer Firma gibt es aber ein Problem. Sie müssen am Samstag bis zum Abend arbeiten. Sí, esa es la situación. Es también muy importante que entiendas bien la situación, ¿no? Que, ¿en qué situación estamos acá? ¿Con quién tienes la cita? Con mi vecino Cristian. Exacto. Entonces, Trabajo por la tarde. ¿cómo vas a hablar? De informal. Exacto. Informal. Sí, dices hallo o lieber Christian oder hallo Christian. También puedes decir guten Tag o guten Morgen, pero no es tan común. Sí, entonces mejor hallo o lieber. Y ahora tienes aquí otra vez los tres puntos. Primero pides disculpas diciendo que no puedes. Sí, eso puede ser una frase. Sí. Igual, podría ser Laida, Entschuldigung, Eso. Laida, kommen, algo así. Kann ich nicht kommen? Punto. Y próxima frase, ¿por qué? ¿Sí? Y allá, mira, allá copias solamente esto. Esto. In meiner Firma gibt es ein Problem. ¿Sí? Leider kann ich nicht kommen. O du utilizas esa parte y dices: ich muss am Samstag bis zum Abend arbeiten. Sí, una de las dos. No es necesario poner las dos. Hay que decir la causa y ya. Sí. Y. Mejor es Ansanta Bitun Aven Advice. Eso, ¿no? También puedes decir: Entschuldigung, leider kann ich am Samstag nicht. In meiner Firma gibt es ein Problem. Punto. ¿Sí? Y después dices, neuer Termin, ¿wann? Nueva cita, ¿cuándo? ¿Sí? Pides una cita nueva porque te parece importante tener esa cita con tu vecino. ¿Sí? Entonces no cancelas simplemente,
si no pides preguntas cuando pueda, ¿sí? Si te, o haces una propuesta, dices, ¿tienes tiempo el domingo? ¿Sí? ¿Kannst du am Sonntag? Ok, yo te mando esto a WhatsApp y dos otras tareas, ¿sí? Y tú intentas de hacer como un simulacro en el tiempo que te queda para esos 12 minutos. De ¿Listo? acuerdo. Sí. Ok, entonces nos vemos el miércoles, ¿no? No, el Los es martes, el jueves. jueves. Ok, Sí. el jueves entonces. Chao. Sí. Sí.